Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos, yo soy Cristina, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren súper bien, gracias por seguirme en el YouTube, suscríbanse, no tiene ningún costo, no les van a pedir ninguna información personal, únicamente opriman ahí suscribirse y también la campanita de notificaciones para que cuando haga un video por ahí les llegue la notificación, el aviso y podamos compartir toda esta información y ser un equipo. Hoy les voy a platicar acerca de un tema que una amiga me dijo, por favor, habla acerca de esto. Y me da mucha risa porque ya he tocado este tema en este canal varias veces porque pues también ya lo viví en carne propia de muchas maneras. Es acerca de la gente chismosa. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido chismosos. Claro que sí. Cuando yo tenía esa inconsciencia de no saber muchas cosas, que no es justificación, la ignorancia no es justificación, pero bueno, claro que hablé mal de gente, claro que juzgué vidas ajenas, claro que despotriqué de personas que conocía y que no conocía. Crecí en una ciudad pequeña donde la verdad es un deporte el hablar mal de la gente, el inventar cada cuento, cada historia de personas que ni conocemos. Y lo peor del caso es que la gente se lo cree. Lo peor del caso es que la gente se deja llevar por todas esas habladurías. Es el clásico pueblo chico, infierno grande. Y pues las personas que vivimos en ciudades así, tenemos que aprender a vivir con eso y tenemos que ser inteligentes porque, oye, ¿cómo te vas a creer cosas de una persona que ni siquiera conoces, solamente dejándote guiar por las palabras de quién sabe quién? Yo les voy a comentar algo. Cuando una persona habla mal de alguien es porque la envidia y esa persona tiene mucha frustración porque posiblemente quisiera ser como esa persona en algo. No voy a decir que totalmente, pero sí en algo. Ya hice un video acerca de los envidiosos y el envidioso es una persona que siempre va a hablar mal de la persona que envidia, la va a querer aplastar, va a querer dañar su reputación porque no soporta la competencia, porque esa persona desea que lo que esa persona tiene no lo tenga. Así son las personas envidiosas, siempre quieren dañar la reputación de la persona que envidian porque la ven como competencia, como amenaza, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí me tienen haciendo estos videos, ya me conocen. No quiero pecar de egocéntrica, lo que voy a decir lo digo con mucha humildad. Pues así soy, esta es mi cara. Tuve la fortuna de tener una educación, tuve la fortuna, pues de que a mí me gustó hacer ejercicio, me gustó comer sano, etcétera, etcétera. Y eso se refleja, tengo un cuerpo saludable. Entonces, pues es muy normal que muchas mujeres hablen mal de mí. Cuando las mujeres hablan mal de otra mujer es porque la ven como competencia, porque la envidian. ¿Por qué? Porque pues igual piensan que uno tiene muchas oportunidades con los galanes. Y lo que quieren hacer es aplastar la reputación de esas mujeres que ven como competencia para dañar. Pero en realidad, cuando decimos cosas de una persona, estamos hablando de nosotros. Si yo digo que fulana es mentirosa, indecente, etcétera, etcétera, realmente la que se está poniendo mal soy yo. Yo no estoy poniendo mal a esa persona. El que yo hable mal de otras personas me ponen mal a mí. Realmente yo creo que llega un momento en la vida en la que tenemos que madurar y darnos cuenta de las cosas. Hay que evitar las conversaciones destructivas donde se habla de gente que ni siquiera está presente. Esto es una cosa tóxica, es un comportamiento tóxico. Las personas que conversan acerca de personas que no están, únicamente están reflejando la envidia, la frustración, temor, inseguridad
y todos esos sentimientos de baja vibración. El envidioso habla mal, juzga, porque está frustrado. Evitemos ser falsos e hipócritas, hagamos conciencia. Evitemos ser vampiros energéticos. Ya hice un video acerca de los vampiros energéticos. Y los vampiros energéticos es eso. Son personas que vienen a hablarte mal de gente que no está. O son personas que vienen a hablarte de sus problemas. Y nada más hacen que tu energía baje. Hay que fomentar la compasión. Y pues cuando tú hablas mal de alguien, la verdad le estás dando mucha importancia a una persona. ¿Por qué vas a perder tu tiempo hablando de alguien que muchas veces ni siquiera te conoce? ¿Quién está peor? La otra persona sigue con su vida, está viviendo su vida. Y tú estás hablando de una persona que no está y que tal vez ni te conoce. ¿Quién está mal? Evitemos caer en esos comportamientos, la verdad. Cuando yo hice conciencia de por qué hablaba mal acerca de algunas personas, pues sí me di cuenta de que posiblemente en ese momento yo sentía envidia, etcétera, etcétera. Ya lo hice consciente. Entonces, en vez de estar hablando mal de alguien, dedícate a automejorarte. De verdad, automejórate. Si envidias algo de alguien, pues desde tu perspectiva, desde tu mundo, desde tus posibilidades, trata tú de crear algo padre para ti, para que te sientas bien, para que te sientas satisfecho con tu vida, en vez de estar reflejando la frustración que podemos llegar a sentir algunas veces por no tener lo que el otro tiene, que puede ser desde una sonrisa, el cabello, el vestido, el auto, la casa, el trabajo, qué sé yo, muchas cosas. No gastemos de verdad energía en envidiar a nadie. No gastemos energía ni tiempo en hablar de gente que no está. Mejor hay que leer, hay que cultivarnos, hay que estudiar, hay que aprender para tener que conversar cuando vayamos a una reunión. Es tan padre, para mí de verdad es muy padre ir a una reunión y poder platicar de la película, tal vez, del libro, tal vez, me encanta leer, de temas que a lo mejor son poco conocidos para mí, pero que la otra persona sí lo sabe y yo le comparto temas de lo que yo sé. En vez de estar hablando, ¡ay, el vestido que trae fulana, perdón! ¡Ay, ya supiste que no sé qué, no sé qué! Miren, cada persona sabe el mierdero que trae cargando. Cada persona día a día vive su misión de vida. Cada persona tiene su nivel de evolución. Cada persona va teniendo sus aprendizajes y sus lecciones. Todos somos distintos. Todos. En algún momento yo llegué a hablar muy mal de las personas que se drogaban, que consumían demasiado alcohol. Porque yo no lo hacía, porque no me educaron así, porque yo llevé una vida saludable, se puede decir. Y llegué a juzgar y a hablar muy mal de esta gente. Hasta que me di cuenta el por qué la gente llega a consumir alcohol, el por qué la gente llega a consumir drogas. Y realmente es porque traen ahí mucho dolor emocional que no han sabido transmutar. No señalemos porque no sabemos lo que cada persona vive día a día. No le damos de comer a esas personas. Esas personas no viven de nosotros. Así que cada quien es libre de vivir lo que tenga que vivir, obviamente, sin que nos haga daño, ¿verdad? Ya cuando hay un daño de por medio ahí, pues ya entran otras cosas. Pero evitemos señalar, evitemos juzgar, porque no sabemos lo que cada quien vive en su día a día. Les mando de verdad muchísimos besos, espero que se encuentren súper bien. No seamos gente chismosa, seamos personas que inspiremos y motivemos a los demás a crear conciencia, a estar mejor de lo que están. Hay que mejorarnos día a día
y tratar de contagiar de alguna manera a nuestro entorno, a los que nos rodean, en cosas positivas, en vez de estar señalando, aplastando, juzgando, difamando y diciendo quién sabe cuántas tonterías de gente que luego no está presente. Ay, a mí me llegaron a inventar cada cosa de verdad, que bueno, si fueran ciertas tantas cosas, ya estaría yo muerta. Y pues aquí estoy, así de simple. Los hechos son los que hablan, los hechos son los que nos definen. Las personas que andan en otra inconsciencia, en otra vibración, siempre van a querer opacar la luz del que tiene luz. No dejemos que se nos opaque la luz, al contrario. Brillemos más para que ese brillo contagie a todo mundo. Que estén súper bien. Como siempre, mucha paz, mucha luz, mucho amor para todos nosotros, para el planeta. Hasta la próxima.